Bueno, un duro revés para el Partido Demócrata y otra prueba política superada por el presidente Trump. Los republicanos ganaron la elección especial para el Congreso Federal en el sexto distrito de Georgia, que es considerada la más cara en la historia de las votaciones, en la que ambos partidos se gastaron más de 50 millones de dólares. La victoria de la candidata Karen Handel con el 53% de los votos mantiene la tradición republicana de ese distrito, que comenzó en 1979. El candidato demócrata, el opositor John Ossoff, obtuvo el 47% de los votos, el resultado más apretado en los récords de este distrito. Tonight I stand before you extraordinarily humbled and honored at the tremendous privilege and high responsibility that you and the people across the 6th district have given to me to represent you in the United States House of Representatives. El presidente está lleno de felicidad porque en las 5 elecciones especiales desde que llegó a la presidencia siempre han ganado los candidatos republicanos. Hoy el presidente se regocijó por esta victoria de Atlanta en su cuenta de Twitter, obviamente, y recomendó a los demócratas que abandonen las tácticas de obstrucción y que trabajen en conjunto con los republicanos en los temas importantes como son la salud y la inmigración. Y me encanta eso que mencionó, la inmigración.